ahí, por favor. Ahí, por favor, no se empujen. Buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, pues estamos aquí participando hasta del ahí, por favor, no empujen. No empujen. A ver, los de casa. Está apagado el micro. Se agacha a su compañero porque no lo dejas tomar. Ahora. Les decía que estamos participando en este segundo simulacro nacional el 19 de septiembre, esta fecha magnífica para México y para nuestra región, donde hubo muchos desastres, fallecimientos. En 1985 y 2017, así se fue, ¿verdad? Preservar, consolidar la cultura de la prevención es muy importante en nuestra sociedad, que ya tiene experiencia. Inicialmente en Casa Guayo se activó el protocolo de emergencia, ya se revisó el sistema de alarma sísmica, el cual funciona con normalidad. Asimismo, se evacuaron 60 personas de Casa Guayo, las cuales tuvieron participación activa. De igual manera, se realizó la inspección total del inmueble, sin afectación alguna. El tiempo de evacuación fue de 45 segundos, señor. Por lo que respecta al gobierno del estado, y por lo que respecta a la revisión y participación del macro simulacro en la totalidad del estado, tenemos lo siguiente. Durante el simulacro del día de hoy, 19 de septiembre del 2021, que se llevó a cabo a partir de las 11:30 horas de acuerdo al segundo simulacro nacional, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, con una hipótesis de magnitud de 7.2 grados, con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, con una distancia de la capital del estado de 55 kilómetros. Por lo anterior, se activaron los protocolos de emergencia, ejecutándose los planes de evacuación. Se contó con un total de 8.286 inmuebles registrados de la siguiente manera: 2.084 inmuebles estatales, 2.561 inmuebles federales, 486 inmuebles municipales, 3.155 inmuebles privados. Participaron en el sector público y privado de manera activa 436.154 personas entre servidores públicos y sociedad. De igual manera participaron los 217 municipios del estado. Es mi deber informarle, señor, que la secretaria de Gobernación se encuentra en Acatlán de Osorio, lugar donde, de acuerdo con la hipótesis del Centro Nacional, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, fue escogido como el epicentro de este sismo. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Gobernador, ¿cuál sería el llamado a la gente para que cada vez se busque mayor sistema de protección, mayor entendimiento? Pero, ¿qué llamado le hace para que estemos preparados? Sobre todo en el caso de Puebla, tenemos diversas condiciones, aparte de una clínica y demás. Primero decirte que Puebla es una ciudad que tiene parte sur de su estado es de alta seguridad. Todos quienes trabajamos en la zona sur recordamos muchos sismos de un nivel muy alto, mucho más del que hoy fue la hipótesis de 7.1, y
y en esa combinación de oscilatorio y interpiratorio. Entonces todos ya tenemos en nuestra forma de vida una cultura de la prevención, pero necesitamos ordenarla. Ordenarla bajo parámetros internacionales y bajo parámetros donde el equipo es punta de lanza. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Tenemos que hacer pronto otro tipo de simulacros, el de volcán, por ejemplo. Y tenemos que hacer ya simulacros relacionados con otro tipo de desastres. La naturaleza nos ha golpeado recientemente en nuestro estado. Pero hoy, que es la parte del sismo, tenemos que seguir recordando a la gente que la mejor forma de estar mejor después de un acontecimiento de esta naturaleza es cuando es recomendable, de acuerdo a las reglas que ya son conocidas. Para los que viven en un edificio, después de tal número de pisos, quedarse. Antes de ese número de pisos, bajar. Porque podemos salir de un lugar donde tengamos forma de acceder a un lugar seguro, llegar a ese lugar, a los centros de reunión. Todos debemos ser solidarios. La cultura de la solidaridad es la característica. Esa que la que México ha dado gala. En todos lados, cada vez que hay un asunto de desastre, los mexicanos hacemos gala de la solidaridad con nuestros hermanos. Gobernador, buenos días. ¿Existe la posibilidad de que se presenten las clases en los municipios aledaños? Ninguna. No tenemos ninguna referencia después de la reunión que hubo de especialistas en este tema del volcán Popocatépetl, porque el tremor es parte de una condición natural. Pero está permanentemente revisando, desde luego, que no daríamos en suspender no solamente las clases, sino cualquier otra actividad económica y de cualquier otra naturaleza de todas las comunidades. Ya que hablas de eso, te reitero de que las vías de acceso y de evacuación al volcán están en buen estado. Están en buen estado. Nunca han estado con el nivel que está ahora. Gobernador, ¿usted diría que su administración, que su gestión está preparada para cualquier eventualidad como la registrada en el 2017? Nunca una administración gubernamental está preparada para poder atender todos los posibles daños de un desastre, pero créeme que hemos tenido prevenciones para poder estar listos. Así lo hicimos. Pero que es, podemos atender algunas otras cosas. Porque somos parte de una república, de una federación. Pero la federación tiene que asistir a los estados a este tipo de eventuales no deseables. Gobernador, ante estos ejercicios que se están realizando, preguntarle cómo tiene que actuar el gobierno del estado, qué nuevas estrategias o cuál es el plan de trabajo que tendría al futuro para poder controlar este tipo de ayuda, de brindarle ayuda. ¿Qué se tiene que reforzar? Sí, Violeta, mira, lo primero que tenemos que hacer es que la gente pueda reaccionar a tiempo. Muchas de las personas que fallecen es porque no reaccionan a tiempo. Y para eso la alarma sísmica es fundamental. Lo otro es una cultura de la prevención, que es la reacción, de poder tener las mejores prácticas familiares, sociales, colectivas, individuales, para poder llegar a lugares seguros. Esa es la cultura de la fotografía. Créanme que este gobierno tiene una muy activa. Muy activa, nos toma mucho. De esto, vean ustedes lo que es el coronavirus, su lucha contra esa pandemia y también que fue a la desastre. Muchísimo. Bueno, afortunadamente existe.
hábil, que no sea peligroso para nadie, que no vaya ni lo habite si es que está habitándolo, y si no lo tiene y poder hacer que ese lugar no signifique riesgo. Entonces hay que estar pendientes todos en todo el estado. ¿El Atlas de Riesgo está actualizado? Sí, y el Atlas de Riesgo es un asunto que recién lo actualizamos, pagamos derechos, vamos a distribuirlo a los presidentes entrantes, a todos los presidentes del Senado de Costo, porque antes el limitante de tener un Atlas de Riesgo era su costo, hoy no va a ser limitante, los vamos a entregar, así es que todos tendrán ese elemento. Sirve, no resuelve, sirve. ¿En cuántos municipios se podrían poner estas alarmas? El proyecto es una división imaginaria de Huacán a Santa Rita de Tlahuapan al sur. Eso es, la zona sísmica. Gobernador, no te voy a preguntarle sobre el cambio del semáforo que hizo la Federación a color amarillo. ¿No ustedes saben si habrá modificaciones en los decretos para la creación de nuevos comercios, por favor? No, bueno, yo agradezco que nos vean como amarillos, pero estamos rojos. ¿Vale? Estamos rojos y las medidas que tenemos es de rojos. Por eso tenemos una cultura de la prevención que ya está surgiendo efectos. Pero no porque el día que estamos en amarilla vamos a soltar toda la disciplina social para que hemos formado, no. Estamos rojos. Aquí en la capital nos representa el 71%. Por cambio, rojo. Rojo, ¿de acuerdo? Van a continuar. Yo agradezco la consideración, pero no soy muy realista. Entonces el decreto continúa. Sí, claro. Se mantienen cerrados antros, bares, centros nocturnos. ¿Estás haciendo votos porque se abran? Dime. Yo quiero ir. Gobernador, entonces, en este parámetro, desde la información que tiene la situación epidemiológica de la entidad, ¿ha mejorado o todavía nos mantenemos como desde principios del mes de agosto? No, ha mejorado. Mira, son características distintas. Yo quiero decirles, todos los días lo hablamos, las mañanas con ustedes, entonces ya ha sido una forma muy muy buena de poder tener a todos con los elementos para poder opinar. Decirles que esta tercera ola que fue muy virulenta, ¿sí? Su remedio ha sido la escuchar la alerta sísmica, o si existen, poder hacer un recuento de cuántas hay. No, tiene que haber en todos los lugares, ¿sí? Tiene que haber juntas auxiliares en todos los lugares. O sea, no hay muchas formas de enterarse de una alerta sísmica. Los celulares que hoy todos tienen teléfonos portátiles, la mayoría tiene esas aplicaciones, ¿no?, que advierten de la presencia de un sismo. Entonces ya hay muchas maneras, pero es bueno que se tenga la misma, el mismo horroroso sonido que una guerra sísmica, que provoca una condición de reacción, ¿sí? Cuando tú dices ese espantoso sonido, reacciona.
y reaccionas para salvarte y para salvar a lo que está contigo y para salvar a todo lo que dependa de ti. Pues esa es la alerta sísmica. La alerta sísmica no evita que se caiga el techo, ¿eh? Pero sí permite que te salgas corriendo y que cuando se caiga, tú estés afuera. Pero hay muchas formas. Yo soy un niño de los 60s y créanme que yo me acuerdo cómo se temblaba ahí en Sinacatepec y salíamos corriendo y derechito en carnos. ¿Sí? Derechito en carnos y empezaba a rezar. Pues era el mecanismo, pues sean de mi edad, pues sean del pueblo, pues sabrán que hacían las situaciones. ¿Sí? Aquí también. ¿Sí? Entonces, vivimos, somos poblanos. ¿Ah? Gobernador, en otro, bueno, en temas políticos, saber sobre su reunión con Ricardo Monreal, si se habló el tema de la renovación de la dirigencia en Puebla. ¿Qué no. El senador Monreal no es dirigente partidario, es líder parlamentario. Y a él y a mí no se interesan los temas políticos. Tú contra todo lo que se ha dicho, tengo una buena comunicación con Ricardo Monreal. Buena. Platicamos de temas políticos y bueno, hay muchas cosas hoy que comentar en el ambiente nacional y en cuanto a la dirigencia estatal, lo define la dirigencia nacional. Yo solo espero que sea un dirigente equilibrado, maduro, que pueda atender a todos los militantes de Morena sin distingo. Prejuicios del sectarismo, ese sectarismo que es muy, muy común en la izquierda, no existe. Todo sea ahí. ¿Morena va a seguir manteniendo la gubernatura en Puebla, gobernador? No voy a ser yo el candidato, ni mi esposa. ¿De acuerdo? Así es que eso lo resuelven los partidos y los candidatos. Yo estoy seguro que voy a hacer un partido junto. Gracias. Jesús. Ay, María.